Ahí empezó a entrar el público. Ahí empezó el público. Hola, ¿qué tal? Bueno, les doy la bienvenida. Este es nuestro último seminario del año. Hoy va a ser de anfitrión del seminario del doctor Maximiliano Ibicas. Y tenemos al doctor Fernando Nogales Lozano, bueno, que va a hacer una exposición sobre carreras profesionales en la educación, nuevos modelos. En realidad es un privilegio tenerlo fuera del programa, como decía el gran Marco Justo, porque nuestro seminario anterior había sido el último seminario del año, pero un gran amigo Adrián Rabier nos hizo saber de la posibilidad de tener este seminario y, por supuesto, lo logramos armar. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Maximiliano. Maxi, todo tuyo el seminario. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, como les comentó Edgardo dentro del ciclo, les agradecemos a todos por participar. Tenemos el privilegio de tener al doctor Fernández Nogales Lozano hoy con nosotros, que nos va a hablar sobre las carreras profesionales en educación y los nuevos modelos. Simplemente, me parece, Fernando, que es importante que la gente sepa quién sos muy brevemente. El doctor Nogales Lozano es doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Adicionalmente, tiene un doctorado en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. También ha realizado estudios en economía, en un máster, tiene un máster en economía de la Escuela Austríaca, es diplomado en alta dirección y administración de empresas, se dedica también a ser docente universitario, es adicionalmente asesor internacional en empresas familiares y por supuesto es un conferencista que ha publicado ya varios libros y uno de los temas que hoy viene a tratar con nosotros es algo que nos resulta apasionante y que todo este ciclo a lo largo del año y en años anteriores ha tratado, que tiene que ver la educación. Y hoy vamos a trabajar el problema de los nuevos modelos en las carreras profesionales de la educación. Así que, doctor, todo suyo. Muchas gracias por su participación hoy aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, Edgardo, como rector del CEMA. Muchísimas gracias a todo el equipo que tenéis detrás, Matías, Carla, Maximiliano, que sois los que estáis ahí detrás del cañón haciendo que las cosas sean posibles, ¿no? Muy bien. Bueno, pues sin más dilación, vamos a entrar un poco en materia. En primer lugar, me voy a relataros un poquito de qué viene este tema de las carreras profesionales, un poco de mi hoja de vida, ¿no? Que al respecto pues, puede ser interesante la anécdota, ¿no? Yo empecé a trabajar en una empresa internacional, que era una filial de Philips en Barcelona. Estoy hablando del año 78, yo soy del siglo pasado, soy un poco ya mayor, y entré a trabajar en el área de administración de personal. Una empresa que en aquel momento tenía unas 600 personas trabajando, sector industrial. Bien, a los 2 meses o 3 meses de estar trabajando allí, el director del área de administración de personal nos comenta novedades que venían lógicamente de la central de Philips para todas sus filiales a nivel europeo. Y bueno, para empezar, lo primero que cambiaba era el nombre del área, ¿no? Ya no se llamaría área de administración de personal, porque lo que hacíamos eran cosas típicamente de administración de personal, entradas y salidas de personal, selección, evaluación, en un momento determinado, pues políticas retributivas, negociación con los sindicatos, bueno, típica área de actividades administrativas. Bueno, pues a partir de ese momento se llamaría el área de administración de personal, se llamaría área de recursos humanos. Y venían dos novedades importantes. En ese área de recursos humanos se iban a crear dos departamentos. Un departamento era de formación y otro departamento era de carreras profesionales. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos por nosotros mismos a formarnos un poco en estas dos materias y ahí pues, empecé a enamorarme de estas dos cuestiones. Por una parte, de la formación en el ámbito de la empresa y por otra parte, estrictamente de las carreras profesionales. Doy un salto en la historia y a lo que comentaba antes Matías. En el año 2000, 2002 aproximadamente, empecé mi investigación en el área de recursos humanos en carreras profesionales. Y en el año 2008 presenté mi tesis doctoral, como comentaba antes Matías, en la Universidad Pontificia de Salamanca.
doy otro salto importante, sigo enamorándome de la educación, sigo enamorándome de las carreras profesionales y en el año 2020 terminé mi segunda tesis doctoral orientada, en este caso, ya totalmente a la educación, pero que recojo uno de los capítulos centrales de la primera tesis doctoral, la estrictamente definida como carreras profesionales. Porque empiezo a trabajar un poco el tema de qué está pasando en el mundo de la educación pública y privada, pero bueno, en general, no ya de la empresa, con estos dos aspectos, el aspecto educativo y el aspecto de las carreras profesionales. Bien, pues dicha esta anécdota un poco histórica de mi hoja de vida, y voy a empezar a comentaros un poquito los tres puntos que, bueno, por poner un poco de orden, los itinerarios de carrera profesional en la educación pública, que esto sí lo he trabajado en esta última tesis doctoral, los itinerarios de carrera profesional en las empresas de conocimiento, porque mi primera tesis doctoral hacía referencia a la gestión del conocimiento y del talento en las grandes corporaciones, en aquel momento ya postindustriales. Y quiero un poco comentaros este contraste. Las carreras profesionales en el ámbito público y privado, pero de la educación en general, en contraste con las carreras profesionales en el ámbito de las empresas. Y como consecuencia, bueno, a partir de ahí, una sugerencia, que es lo que os haría al final, bueno, hacia nuevos modelos de carrera profesional en las instituciones educativas. Bien, sin más dilación, entonces, en este primer apartado, los itinerarios de carrera profesional en la educación pública. Bueno, en el caso de España, porque es verdad que lo que pasa en España pasa en muchos otros países, no solamente de Europa, también de América, en Hispanoamérica en concreto, hay un modelo de carrera profesional para los que han terminado magisterio y se han incorporado, lógicamente, como profesores a la educación pública, que es el que llamamos itinerario de carrera escalar, ya lo dice la palabra, ¿no? Vas escalando. Este itinerario de carrera escalar pues, tiene distintos niveles, lógicamente, desde el que vas el recién ingresado, ya un nivel mayor, a nivel más profesional, un nivel avanzado y un nivel experto. Bien, los criterios de ascenso pues son muy, muy diríamos, precarios, en el sentido de que la antigüedad, determinados títulos en un momento determinado que hayas podido adquirir a lo largo de 10, 15 o 20 años de carrera de profesor y algunas responsabilidades al respecto, ¿no? Es lógicamente una mezcla de grados entre especialidades, antigüedad y determinadas titulaciones que vayas adquiriendo. Está diseñada para ir escalando tanto en responsabilidad como en retributivamente a medida que se vayan alcanzando los distintos niveles que tenéis ahí a la derecha. Si pusiera un ejemplo, además conocido, de un compañero mío que estaba de profesor, pues en este caso en Madrid, y daba matemáticas. Pero bueno, en su momento pues él le gustaba mucho las ciencias naturales y después de entrar en el mundo del magisterio y llevar ahí 3 o 4 años, que se fue ya pues digamos posicionando en lo que era el día a día de su trabajo, pues decidió hacer un máster en el área de las ciencias naturales, de 2 años. Muy bien, hizo eso, por supuesto estaba trabajando en paralelo. Y bueno, algo aprovechó del conocimiento de las ciencias naturales pues en sus clases de matemáticas en un momento determinado, pero hizo el máster por gusto, ¿no? 4 o 5 años más tarde continuó interesado por la formación y hizo un doctorado. Un doctorado que en este caso en concreto era en historia, porque su madre, también profesora de universidad, pues era especializada en historia. Y tenía un poco como esa, por una parte el gusto y por otra parte un poquito, bueno, pues la deuda histórica con su madre. Y hizo un doctorado en historia. Ni siquiera hizo un doctorado en historia de la educación, hizo un doctorado en historia en el que venía un poco en historia de España. Bueno, así, entre unas cosas y otras, pues pasaron cerca de 20 años, de los primeros 20 años que entró con 25, 26 años, pues tenía pues, 46 años aproximadamente. Y sale una plaza, él estaba trabajando en Madrid, y sale una plaza en La Coruña, y ellos son gallegos, tanto él como ella. Entonces, bueno, pues se presentaron a esa vacante, entonces puntúa, pues había sacado buena nota ya cuando estaba estudiando magisterio, pues eso tenía 6 puntos. Después, como hizo el máster, y era de 2 años, bueno, pues hizo 2 puntos más, 8 puntos.
como hizo después un doctorado, pues tenía 2 puntos más, 10 puntos. Aparte, se le valoraba, lógicamente, pues tenía 20 años de recorrido experiencial. Nadie, en aquel momento, para aquella plaza, que era director de instituto en un instituto de La Coruña, nadie tenía más puntuación que él, de los que se habían presentado. Y por lo tanto, pues ascendió por puntuación a el puesto de director. Bueno, eso es una carrera escalar. Y eso, como ese, conozco varias. E indirectamente, el 98% de las carreras profesionales, en este caso, de los profesores en la educación pública en España, pues es así. Se va escalando en función de una serie, diríamos, de niveles de conocimiento. La pregunta aquí es del millón. ¿Este itinerario de carrera escalar mejora la excelencia del docente como profesor o solo el conocimiento del docente? Esta es una pregunta importante. Si estamos hablando de carreras profesionales, se supone que es para que la función concreta que está haciendo una persona, sea en la empresa, en este caso estamos hablando de la educación, pues sea cada vez de mayor pericia, ¿no? Pero nos quedamos con la duda. En algunos casos, estas carreras escalar sí tiene que ver con la tarea concreta de docente, pero en otros no tiene nada que ver. Tiene más conocimiento, pero eso es para mejorar, digamos, la función como docente, al menos nos quedamos con la duda. Bien, más tarde, y ya en los años 90, aparece un modelo de carrera profesional en el ámbito de la educación, que es en la carrera por competencias. Aquí tiene también algunos niveles distintos, ¿no? Instrucción, áreas colaterales y liderazgo. Se entiende por instrucción, pues, el conocimiento específico, en este caso en la docencia, pericia didáctica, comunicación, en fin, empatía, ¿no? Lo típico de lo que serían las competencias, ¿no? Para, digamos, el campo de la instrucción. Puede haber otras áreas colaterales, tutorías de alumnos, modelos educativos innovadores, en fin, ¿no? Trabajo por proyectos, mil cosas. En ese caso, se supone que la carrera profesional iría en algunas líneas, a desarrollar alguna de estas líneas, ¿no? De áreas colaterales. O, si estamos hablando de liderazgo, es más orientada a la administración de centros, dirección de proyectos educativos, coordinador de equipos. Si te metes por esta línea del liderazgo, la carrera profesional te desarrollará esas competencias. Está basado este modelo de carrera no en la función del puesto, sino en las competencias para el puesto, es decir, en el desarrollo de habilidades concretas para cualquiera de estos distintos clases de funciones, ¿no? Incluye, lógicamente, pues, una lista de competencias, un sistema de valoración, cómo vas desarrollando esas competencias, y como consecuencia una tabla ya de remuneraciones. Este modelo de carrera por competencias es muy parecido ya al que ahora os hablaré posteriormente, el que existe en los interiores de las empresas, sobre todo las grandes corporaciones, ¿no? Este modelo se adapta muy bien a lo que podríamos entender colegios de carácter público, privados, pero de carácter público, es decir, lo que llamamos educación reglada. Muy bien. Y, por supuesto, se adapta muy bien a la educación privada. No todos lo hacen, pero sí es cierto que al menos los que yo conozco, cuando en esta última tesis doctoral he recorrido algunos colegios privados, llamémosle elitistas, ¿no? Sí siguen un poco este modelo de carrera por competencias, teniendo en cuenta un poco también estas distintas variables de desarrollo profesional en función de si es instrucción, si son áreas colaterales o si es liderazgo. El problema es que no se suele utilizar en la educación pública y en la mayor parte de la educación privada reglada tampoco se utiliza. Yo sí lo he visto en colegios, diríamos, pues de cierta excelencia educativa, ¿no? En España, muchos de los colegios eran religiosos. Cuando viene la democracia, pues algunos, de los jesuitas, de los agustinos, algunos sí tienen, digamos, este modelo de carrera por competencia, pero otros ni siquiera este. Ni siquiera este ni el otro. Es decir, colegios privados que no siguen ni el de carrera escalar ni el de carrera por competencias. No tienen, simplemente. Lo cual deja mucho que desear, que estamos hablando de educación privada, aunque sea arreglada. Bueno, la pregunta con respecto a este segundo modelo de carrera por competencias, hay que hacérsela, ¿no? Quien tiene las competencias como instructor puede adquirir las necesarias para las áreas colaterales o para el liderazgo. Es una cuestión importante, porque las competencias
se desarrollan si se tienen. Es decir, un buen comunicador tiene una competencia casi genética de ser un buen comunicador. No digo que porque seas un buen comunicador no tengas que prepararte y desarrollar una carrera para tal, un periodista, un comunicador de cualquiera de los medios de comunicación, por supuestísimo. Pero si tienes, digamos, competencias para ser instructor, difícilmente, no es imposible, pero difícilmente la vas a tener para ser, poner, digamos, tu colegio en la dirección y llegar a conseguir el liderazgo de ese colegio con respecto al resto de los colegios de la competencia. ¿Sí? Puede que sí, pero puede que no. Esta es una pregunta interesante. ¿Sí? Tampoco se responde con la carrera por competencias. Entonces, si nos vamos un poco a los itinerarios de carrera profesional en las empresas de conocimiento, que fue un poquito, digamos, la investigación, mi tesis primera. Bueno, esto parte ya de origen de la teoría del capital humano, de Theodor Schultz, allá por los años 60 empieza el tema este famoso del concepto de recursos humanos, de capital humano. Y dejamos el tema de la administración de personal en las empresas. Se supone, a partir del origen de la teoría de capital humano de Schultz, que a más conocimientos por parte de los trabajadores, mayores rendimientos. Este capital humano será más rentable. De hecho, poco la economía de la educación, que es una asignatura en España y en otros países, ¿no?, investiga en el binomio eficiencia-eficacia los resultados de las políticas educativas. Este ya lo he trabajado más en esta segunda tesis, ¿vale? Bien, pero es importantísimo. ¿Dónde empieza el concepto de carrera profesional? Empieza porque entendemos que un trabajador más preparado será más rentable. Pero eso significa empezar a plantear una formación con un objetivo claro y un proceso claro de desarrollo a lo largo de toda la carrera laboral de la persona. Y esto es importante también porque nace cuando en la historia de la educación pública y privada, en concreto en Europa, en general en todo Occidente, ¿no?, allá por mediados, después de la Segunda Guerra Mundial, nos vemos que empieza a haber una brecha importante entre el conocimiento que se generaba en las universidades públicas y privadas, en términos generales, y que llegaba a la empresa, y el que a partir de ahí hay un cambio importante. Y hay un cambio importante porque la formación en las empresas deja en muchos casos de ser algo como un plus para convertirse en una necesidad. Cuando yo entré en el 78, se crea el departamento de formación, en aquel caso de esta empresa. ¿Por qué se crean los departamentos de formación en las empresas? Porque la gente egresada del mundo universitario, académico, público o privado, ya no tenía el conocimiento suficiente y tenía que tener un apoyo del conocimiento generado dentro de las propias organizaciones. Esto es importante, porque cuando el conocimiento se convierte en un capital más, en las empresas tenemos el capital humano, el capital financiero, el capital de mercado, el capital de producción, el tecnológico, y tenemos el capital intelectual. Es a partir de ese momento que necesitan las empresas crear departamentos de formación, porque la innovación se acaba convirtiendo en una variable competitiva y, por tanto, estratégica para seguir estando en los mercados. De ahí, empresas y centros educativos empiezan a ser no algo, digamos, de dentro y fuera, sino de las dos cosas dentro. Las propias empresas crean sus centros educativos. Ya no es suficiente, ¿no? A partir de ahí viene el desarrollo importantísimo en el que las empresas, muy en concreto en los años 90 del siglo pasado, autores como Jerry Wynn y David Rebstein, empiezan a tomar conciencia de que las empresas ya, dadas las innovaciones que se estaban haciendo y al ritmo sobre todo que se estaban haciendo, ya no eran solamente centros de producción, las empresas eran centros de saber. Ellos crean el concepto de educación Just-in-Time, ¿no? Y esa educación Just-in-Time, es decir, ahora y aquí, en tiempo real, tenía tres características, ya, tiene un decálogo, ¿no? Pero
por coger las tres primeras más importantes, ¿no? Por una parte, esa educación just in time tiene que diseñar contenidos educativos a la carta, no estandarizados. Un ingeniero estudia ingeniería en una universidad y da y recibe, digamos, unos conocimientos estandarizados. No, ese ingeniero dentro de la empresa concreta va a necesitar de manera permanente unos conocimientos innovadores, pero muy concretos, ¿no? Para sus necesidades de actuación, de producción, de conocimiento concreto de trabajo. Un aprendizaje activo, se va a aprender haciendo, no es un aprendizaje teórico. Te van a mandar un mentor y un coach, van a hacer contigo el trabajo y luego lo vas a hacer tú, ¿no? Y por otra parte, es un modelo educativo adaptado a todo momento y lugar. Ahí nos ayuda mucho lo que empezamos a hablar con la educación virtual. Pero es importantísimo, es un cambio radical de cómo se ven las organizaciones, ¿eh? Dejan de ser solamente centros de producción para convertirse en centros de saber. Esto es fundamental, porque compite a partir de ese momento con toda la educación estándar que viene de fuera, sea privada o pública, pero no sea, digamos, de las grandes corporaciones. Tanto es así que aquellos departamentos de formación en el que yo tuve la posibilidad, ¿no?, de casi, ¿no?, en ese momento, pues de ser para mí una novedad, en las grandes corporaciones, en las grandes empresas nacionales e internacionales, acaban creando sus propias universidades corporativas. Es verdad que los esbozos son ya del siglo XX, ¿no?, empezando por General Motors, ¿no? Pero en los 90, la gestión del conocimiento y el talento humano obliga a las empresas a definir estos como capitales estratégicos a gestionar, creando con ello lo que llamamos las universidades corporativas. Estas universidades garantizan en las organizaciones una educación continua, coherente con los objetivos corporativos, en todos sus aspectos de interés. Y no van solamente dedicados a los trabajadores internos de la empresa, sino a todos aquellos miembros que tienen relación directa con la empresa. Es decir, si sale un nuevo producto, hay que enseñárselo, ¿eh?, a los distribuidores, a los centros, a las grandes superficies. Si mañana recojo un nuevo modelo de celular, con un nuevo software, no solamente tienen que entender ese conocimiento que hemos generado en nuestra empresa, los trabajadores internos. Esos productos se van a vender a centros de distribución. Esos vendedores tienen que conocerlo. En fin, toda una serie de cosas. Las universidades corporativas, cuando hablan de generar conocimiento y de transmitir conocimiento, es, diríamos, con todos, digamos, sus aliados, sean de mercado o sean internos, ¿no? Y se suelen estructurar generalmente esta formación en tres grandes ámbitos de interés para las empresas. Innovación, por supuesto. ¿Sí? Aprendizaje, y al final todo esto tiene que generar negocio, tiene que generar beneficios, ¿no? En el caso de las universidades corporativas, aunque solo sea por encima un poquito, ver que la primera pionera universidad corporativa fue Hamburg University McDonald allá por 1961. ¿Sí? Le siguieron IBM, Disney, General Motors, Motorola, en fin. Ahí tenéis un poquito algunas en Estados Unidos. En Europa, indudablemente, empezó Inglaterra, después se sumó ya Alemania y Francia e Italia. Ahí tenemos a Daimler Benz, a British Telecom, a Lufthansa, a Deutsche Bank. Todas estas tienen, Siemens, todas estas tienen universidades corporativas. En el caso de España, la primera fue Gas Natural, Fenosa, fundada en el 2000. Le siguieron BBVA, el Santander, Asepeyo, Prosegur, Endesa, Everis, Abertis, Indra, en fin, Telefónica, Red Española Eléctrica, entre otras. Tenemos aproximadamente unas 26 universidades corporativas que compiten el conocimiento con las mejores facultades de España, privadas y públicas en este momento, igual que en otros países, ¿no? Un estudio del Boston Consulting Group estima que existen en el mundo cerca de 5.000 universidades corporativas con más de 7 millones de alumnos. ¿Cuál estamos hablando? De que algo ha cambiado, ¿no?, en ese sentido. Claro, si estas universidades corporativas las contrastamos con las universidades públicas, si tuviéramos que hacer alguna señalización, alguna característica que más o menos es captable en general por el público, ¿no?, en la actualidad están siendo las universidades públicas
percibidas como bancos de paradigmas en obsolescencia. Y todo ello por la total dependencia financiera de los políticos y sus deseos de estar en los gobiernos de las universidades. Han dejado las universidades públicas de ser las únicas generadoras de conocimiento. Son universidades generalistas y, por tanto, poco competitivas. Una universidad como la Universidad Complutense de Madrid, que tiene casi todas las facultades, con cerca de 100.000 estudiantes, y online en este momento no sé las que son, pero casi duplica, tiene casi toda la facultad. Realmente, su oferta formativa es muy amplia. La pregunta es, ¿se adecua a las demandas laborales y a la actividad investigadora? ¿O qué hace alguna actividad investigadora? ¿La adecua a las necesidades de las empresas, a las demandas de la población? Esta es una pregunta que tenemos que hacer. Y la respuesta en general, pues en alguna medida, al menos como reflexión, sabemos que no es lógico pretender ser una universidad de élites sin dejar de ser una universidad de masas. Pero lo que le pasa a la Complutense de Madrid le pasa a todas las universidades públicas que yo conozco en España, sean, digamos, a nivel más provincial, en una dimensión más pequeña, en general. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, indudablemente cuando nosotros vemos cómo están dirigidas esas universidades es una mezcolanza de modelos entre el burocrático, el colegial y el de mercado, ¿no? Por una parte, el burocrático, bueno, ya sabemos, ¿no? Una universidad pública, sus decisiones en financiación, en estructuras internas, en orientaciones educativas, son decididas por los gobiernos. Colegial, ¿sí? Las universidades toman las decisiones en el régimen de autogobierno en función de los criterios de su personal académico. ¿Qué tengo? 5 facultades en mi universidad. ¿Qué tengo de presupuesto del Estado? El que sea. Cada una de esas 5 facultades, o 6, ¿sí?, va a intentar llevarse la mayor porción de ese presupuesto. Y a algunos les darán más y a otros les darán menos. Y bueno, todas intentan, de la manera, al menos en el caso de Europa en general, ¿no?, y en España en particular, por la cuestión demográfica, cada vez hay menos alumnos y por lo tanto pues, intentan atraer al máximo cantidad de alumnos. Ya no crecen los alumnos, ¿eh? Si un alumno viene a mí es porque ya no va a la otra universidad. Antes, hace 20 años, 30 años, un alumno venía a mí y a la otra universidad iba a otro, pero ahora ya no tanto. Por tanto, intentan en alguna medida, bueno, pues, hacer titulaciones que den un poco respuesta a las demandas del mercado. La verdad es que con esta mezcolanza entre lo que sería el modelo burocrático, colegial y de mercado, pues no satisface. Empezando por las propias universidades. Yo cuando hablo con los catedráticos de la universidad, están descontentos. Y lo he podido comprobar en las entrevistas que he hecho con ellos. Tampoco satisface a los alumnos, que no van por conocimiento, sobre todo un conocimiento innovador. Van a la universidad no por el conocimiento, por el reconocimiento del título, si no, no irían. No satisface a las empresas y a la sociedad en general. Y esto es enormemente importante y grave. Y grave. ¿Sí? Hoy competir con las universidades corporativas, las universidades públicas y privadas, en fin, fuera del mundo de las grandes corporaciones, es imposible. Díganme usted la mejor facultad de informática del mundo, no ya de España o de Europa, del mundo. ¿Puede competir en conocimientos innovadores con Microsoft, con Apple, con Google? Imposible. Díganme ustedes, el mundo de los laboratorios, por ejemplo, de farmacia, la mejor facultad de farmacia del mundo. ¿Puede competir con Sandoz? ¿Puede competir con Bayer? ¿Puede competir con Pfizer? Ahora que hemos pasado todo el tema del COVID. Bueno, yo más de un catedrático he visto decir, no, nosotros vamos a estas universidades corporativas, vamos a sus congresos internacionales, a que nos den lo último para poderlo transmitir a nuestros alumnos. Nosotros ya no generamos ese conocimiento al ritmo que lo generan las grandes corporaciones. Por tanto, la pregunta es, y aquí es fundamental, dado que la innovación es hoy la base del liderazgo empresarial, ello ha convertido al conocimiento empresarial y al talento humano que lo genera en los capitales esenciales de gestión. El conocimiento se ha convertido en un capital, digamos, importantísimo, pero no sale de la nada, sale del talento que lo genera. Y ese talento que lo genera, las empresas tienen que gestionar no solamente el talento, el conocimiento, sino también el talento. ¿Cómo gestionan las carreras profesionales, por tanto, estas grandes corporaciones? A diferencia de las universidades estatales, públicas y privadas. Bueno,
Aquí tenéis un pequeño enfoque rápido. ¿Sí? Cuando yo hice esa investigación, estoy hablando ya de 2008, yo creo que esto ya hay cosas que... El modelo sigue siendo el mismo, pero realmente hay detalles y matices que no son exactamente iguales. ¿No? Hay una primera fase a la hora de plantear el diseño y la gestión de una carrera profesional en las empresas. Hay una primera fase de selección, de evaluación y de ingreso, que normalmente, además, empieza en los últimos años de la carrera académica de los estudiantes. Ha hecho una licenciatura, le quedan 2 años y empiezan a investigar, ¿no? Y a partir de ahí, si hay alguien que les convence, bueno, pues porque saca buenas notas, porque es una persona que tiene cierto liderazgo dentro del alumnado de ese curso, pues le invitan a hacer prácticas. ¿Sí? El verano, pues le invitan a hacer prácticas a la universidad. Pagadas, por supuesto, ¿no? Si terminada la carrera, bueno, pues de esa primera preselección, pues quedarán un porcentaje, lo ingresan a la empresa. Y ahí empieza un proceso de desarrollo importantísimo de carrera profesional, que es, ya no es la etapa preorganizacional, ya es la segunda etapa, la etapa organizacional. Y ahí empieza el desarrollo, ahí empiezan las políticas de protección del talento y de rentabilización de ese talento, del rendimiento de ese talento. Y hay una tercera etapa, ¿sí?, que es la posorganizacional. No voy a hablaros mucho de ello, pero es enormemente interesante esto. Enormemente interesante, tanto, ¿sí?, para las propias organizaciones empresariales, sobre todo que tienen universidades corporativas, ¿sí?, como para las propias universidades públicas y privadas no organizacionales, ¿sí?, en donde ese talento en el que se ha invertido tanto dinero y tanto tiempo, ¿sí?, se cede a otras organizaciones con las que hay determinadas alianzas, o se alquila o se vende. ¿Sí? Bien, el desarrollo de la carrera profesional, desde el día que entra en la organización o que empieza a preverse la posible selección hasta el día que sale de la organización, eso es lo que entendemos por carrera profesional. Si nos metemos en este segundo apartado, que es un poco la que más puede interesaros a vosotros, bien, ese itinerario de carrera profesional organizacional, indudablemente cuando, en esta fase preorganizacional que decíamos antes, al final hay 4, 6, 10 personas, 10 estudiantes que son seleccionados, en el momento que entran en la organización, en la empresa, ¿eh?, lo que se pone es en un programa con grandes inversiones de dinero y de personas para desarrollar al máximo en función del potencial que tienen estas personas. Normalmente se divide en alto potencial, medio potencial y bajo potencial. Y en función de ese potencial les desarrollan una carrera profesional u otra. Esto es enormemente importante, porque esto se hace normalmente entre los 3 y 5 años de entrada. A partir de ahí, una vez que se ha invertido en ellos el desarrollo profesional en función de su potencial de talento, ¿sí?, ya empiezan a subir, digamos, un itinerario de carrera u otro itinerario de carrera distinto. El objetivo es que, una vez que se forman a estas personas, sea el nivel de potencial de talento que sea, se han gastado de media no menos de 1 millón las grandes corporaciones en esos 5 años, no menos de 1 millón en desarrollo de talento por individuo. Probablemente van a estar muy interesados en, una vez que están desarrollados, no se los robe la competencia. Por lo tanto, van a hacer políticas de prevención del talento, de protección del talento. Y, por supuestísimo, van a evaluar mucho el rendimiento de ese talento, porque han invertido mucho. El objetivo final siempre es desarrollo, protección y rentabilización. En función de cómo sea este alto potencial, medio potencial o bajo potencial, habrá los programas especiales específicos, habrá coaches y mentores altamente experienciados en aquello que van a enseñar, ¿sí?, y para proteger ese talento habrá importantes compensaciones económicas a corto, a medio y a largo plazo.
Por ejemplo, en alto potencial te puedes encontrar con que hay unos planes de pensiones para estas definidos como alto potencial que lo van a cobrar a partir de que se jubilen en la organización. Esa es la condición que les pone. No quieren que se lo robe la competencia. ¿Sí? Eso es un ejemplo. ¿Sí? Para medio potencial, para bajo potencial y otros. Pero es importantísimo porque el conocimiento, la innovación y el talento son tres palabras que tienen trascendencia estratégica para estas grandes organizaciones. Y en función de esas tres palabras, diseñan las carreras profesionales. Ahora, mirad que si volvemos un poco a la gráfica anterior, aquí vemos que si hablamos de innovación, si hablamos de conocimiento, ¿sí? En la palabra conocimiento se concentra todas las claves de la gestión de las carreras profesionales. ¿Quiénes son los generadores de conocimiento? Y cuando se genera ese conocimiento, ¿quiénes son los transmisores de conocimiento? Y cuando estos conocimientos se han transmitido a toda aquel trabajador que lo necesite dentro de la organización o fuera de la misma, ¿cómo tiene que rentabilizarse ese conocimiento? ¿Quién gestiona el conocimiento? Tres palabras importantes y tres niveles, digamos, que permiten el éxito final o no. En toda la organización orientada al conocimiento, como capital estratégicamente, diríamos, competitivo, tiene que haber en esa empresa alguien que genere conocimiento, alguien que lo transmita bien y alguien que lo gestione bien. Y normalmente, quien genera conocimiento, gente joven normalmente, ¿sí? Estos primeros años, ¿sí? Suele ser muy bueno también como transmisor. No siempre es así. Un generador de conocimiento no siempre sabe transmitirlo, digamos, adecuadamente. Yo he leído la biografía de Ramón y Cajal, un premio Nobel español de principios del siglo XX. Tenía un perfil investigador. Toda la vida tuvo un perfil investigador. Pero las biografías que yo he leído eran muy malas como transmisor de conocimientos, como docente. Iba leyendo, no miraba a los alumnos, siempre con el mismo tono de voz. Puede ser un buen generador de conocimiento y también un buen transmisor, pero no obligatoriamente. Ahora, si al señor Ramón y Cajal, que trabajaba en aquel momento en los hospitales de la época, le hubieran dicho que dirigiera el hospital y que además fuera rentable, posiblemente era un analfabeto funcional. Por tanto, ser generador de conocimiento tiene tu carrera profesional específica. Ser transmisor de conocimientos tiene otra carrera profesional específica. Y ser gestor del conocimiento, de llevar la dirección de un colegio, de una universidad, de una academia, es otro perfil. Y ahí están las claves de las diferenciaciones de carreras profesionales, altamente exitosas. Y hoy no puede competir ninguna escuela, ningún colegio, ningún instituto, ninguna universidad con esas grandes corporaciones que tienen universidades corporativas. Y todo esto viene porque dentro del concepto general, hablando en términos de circularidad, cuando una empresa selecciona, digamos, a los mejores, los desarrolla, los protege y rentabiliza su conocimiento, ese desarrollo profesional, cuando hablamos de mercado, crea nuevos productos y servicios, con más valor añadido, con mejor conexión con los clientes, mejor asesoramiento. Como consecuencia de que crea productos y servicios, también capta a los mejores clientes, que traen nuevos problemas, exigen nuevos enfoques, pero son los más rentables. Y esto después vendrá el resto del mercado queriendo esos productos, lo cual estos anticipan las necesidades del mercado. Y eso hace a esas empresas líderes en productos y en servicios y en excelencia empresarial. Y de nuevo, volvemos al proceso de selección de talento. Esto es la clave de este concepto circular, es la clave del diseño de las carreras profesionales en las grandes corporaciones. Decía el señor Israel Kirchner que las ganancias resultantes de la introducción exitosa de nuevas combinaciones innovadoras crean nuevos modelos de empresas, que a su vez originan una reordenación del tejido industrial en una permanente evolución de equilibrios, desequilibrios, generando con ello nuevos procesos de competitividad de los mercados. Por tanto,
con esto un poco, digamos, de las carreras profesionales en el ámbito educativo público y las carreras profesionales en las grandes organizaciones orientadas a la gestión del conocimiento y del talento humano, cómo debería de ser el modelo de carrera profesional en una institución pública, una institución educativa, pública o privada, ¿no? Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar es que, bueno, esta es una foto de una escuela de Estocolmo, una de las escuelas elitistas más importantes de Europa, de primaria. Bien, lo primero que nos tendríamos que preguntar, si estamos en una universidad, si estamos en una escuela que tiene excelencia educativa, en ese centro educativo, por definición, si es un centro educativo, es un centro de conocimiento. Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿quién genera el conocimiento? ¿Quién lo transmite? ¿Quién lo rentabiliza? ¿Y esas personas recibieron el itinerario de carrera profesional correspondiente? Y aquí viene un poco mi propuesta, digamos, discutible, por supuesto, pero que puede ser inspiradora para todos los que estáis metidos y queréis meteros en el ámbito de la educación. Tenéis que plantearos que si en las grandes corporaciones, con sus universidades corporativas, cuando han definido las carreras profesionales en función de ser generadores de conocimiento, ser transmisores de conocimiento o gestores de conocimiento, sí podríamos empezar a plantearnos que las carreras educativas para los que quieran estar en el mundo de la educación, que se definan por las competencias correspondientes y hagan carreras especializadas en función de esas competencias, ¿no? Normalmente los generadores de conocimiento van a ser seleccionados siempre por su talento creativo. ¿Para qué? Pues para materializar sus conocimientos en innovaciones, bien sean de productos o de servicios. Si hablamos de transmisores de conocimiento, serán seleccionados por sus capacidades didácticas para transmitir los conocimientos generados en la enseñanza, bien de esa institución o bien de otras, pero los conocen, los saben y luego los saben transmitir. Y si son gestores de conocimiento, serán seleccionados por su visión de negocio para rentabilizar el capital de conocimientos de la institución educativa. Si tuviera que hacer una frase corta de conclusión de todo esto, una formación eficiente para los profesionales de la educación implica unos itinerarios de carrera específica para desarrollar profesionalmente las funciones pertinentes, bien como investigador, bien como docente o bien como director de esa institución educativa. Esto es importantísimo. En este momento yo he hablado generalmente con compañeros, además, que son catedráticos de la Universidad de Fernando. Yo tengo, por obligación de la facultad, que presentar un paper científico, tengo que presentar 10 papers científicos al año. Preparar estos 10 papers científicos para eso que llamamos revistas de impacto, está un montón de tiempo. No puedo preparar las clases, pero me lo exige, porque si no, no voy a tenerse serio. La ANECA, en este caso en España, que es un poco la que lleva a nivel universitario todo el control burocrático normativo, esto es lo que hay. ¿Soy docente o soy investigador? No puedo ser todo. Ya me digamos, encima tengo que plantearme la posibilidad de dirigir, digamos, la facultad o la universidad. Sería impensable. Con la formación que yo tengo, no tengo. Yo no he hecho carrera profesional para eso. Y me lo mezclan todo, ¿no? Claro, es importantísimo entonces que tengáis una idea rápida, digamos, de las carreras profesionales, algunos indicadores básicos. Una institución, si hablamos de los investigadores, una institución educativa que no investigue, pronto dejará de ser competitiva al quedarse obsoleto su conocimiento. Los investigadores deberían de ser seleccionados por su talento creativo y su capacidad para materializar sus conocimientos en eficientes y eficaces modelos educativos. Me dedico a la educación. Soy investigador. No es lo mismo dar clases a un superdotado que a un síndrome de Down. Y lo puedo estar en un colegio de síndrome de Down, no puedo estar acaso en un colegio de altas capacidades. ¿Cuáles serían las competencias fundamentales de los innovadores? Por señalar solo alguna. Excelencia en la metodología científica. Tiene que ser un pensador científico si es un creativo. En el ámbito de la educación. En su campo de especialización tiene que ser enormemente, digamos, un experto. Y tiene que tener un amplio conocimiento de los colegios y métodos educativos más innovadores. Tendrá que ir a este colegio y al otro, que son elitistas, que realmente están en los rankings mejores de su campo.
y tienen que plantearse políticas salariales consecuentes. ¿Sí? No se puede investigar, crear algo y no contribuir, digamos, a ese creador. ¿Sí? Esas políticas salariales estarán en función de los estudios y publicaciones científicas que haya realizado, de sus competencias para generar nuevos conocimientos y equipos generadores de conocimiento, ¿sí? De los resultados económicos conseguidos con dichas innovaciones. Pues ganará más o ganará menos en función de algunas variables de este estilo. No digo que sean estas las únicas, ¿no? Si habláramos en términos de los transmisores de conocimiento y hacer una carrera de desarrollo profesional para los docentes, para los profesores, la educación básicamente la entendemos como un binomio de enseñanza-aprendizaje, realizada respectivamente por sus dos protagonistas, profesor y alumno. De eso podríamos hablar. En mi segunda tesis he hablado ampliamente de eso. Entendemos que la educación es eficiente cuando los modelos de enseñanza y de aprendizaje están coordinados y es eficaz cuando sus resultados son útiles a los objetivos de vida de los alumnos. ¿Cuáles serían los saberes fundamentales que tendría que tener un profesor y, por tanto, formar parte de su diseño de carrera profesional? Pues debería tener una enorme excelencia en el lenguaje. No solamente en el lenguaje oral, también en el lenguaje escrito, también en el lenguaje no verbal. Un buen docente sabe que tiene que mover las emociones, algo de teatro, por decirlo de alguna manera. No es nada fácil. Para un investigador no necesita esto, pero un docente sí. Tiene que tener un pensamiento científico. Si el alumno sabe más de qué partido eres que de tu modo de plantear, digamos, las argumentaciones, eres un mal profesor. Y tiene que ser muy bueno en su campo de especialización. Pero yo doy historia, tienes que ver muchísima historia, no solamente la del programa del curso que estés dando. Y si eres matemático, muy buen matemático. Y si eres ingeniero, muy buen ingeniero. Las políticas salariales del profesorado, hombre, también tienen que compensarse, ¿no? Los resultados en función de los resultados de aprendizaje de los alumnos. No es lo mismo que suspendan la mitad que aprueben el 80%. ¿Sí? Por las características psicológicas del alumnado. También hay que valorar por eso. No es lo mismo estar dando clase a superdotados que a un colegio marginal, de un barrio marginal. Por supuestísimo. Claro que no. Y por los esfuerzos del profesor, por su actualización profesional. Y en función de eso también tendremos que plantearnos una retribución y una contribución a esos resultados en función de los mismos. Y si tuviéramos que plantearnos una carrera profesional para ser directores de universidades, de academias, de colegios, bueno, si tuviera que decir un pensamiento así de base rápido, la institución educativa es eficiente cuando los modelos de enseñanza y de aprendizaje están coordinados. Y es eficaz cuando los resultados compiten en excelencia en los mercados en los que están presentes. Si queréis, luego hablamos al respecto. Los directores académicos son los responsables de rentabilizar de la manera más productiva posible el capital de conocimiento que ha generado esa institución o que ha aprendido de otros, pero que son los que se transmiten en esa institución educativa. Tiene que saber hacerlos valorar en los mercados. Saberes y competencias fundamentales de un director de colegio, de universidad, de un centro de educación, la excelencia en dirección y administración de empresas. Tú no puedes dirigir, digamos, un colegio, ya no digamos si es elitista, y siendo un buen profesor. Eres un buen profesor y a eso llegarás a tus alumnos y posiblemente te lo reconocerán tus compañeros, tus colegas. Pero no pasa de ahí. Un buen profesor en un colegio mal dirigido pasa desapercibido, ¿no? Por tanto, tiene que tener una muy buena formación en lo que sería la dirección y administración de empresas, en estrategia, en liderazgo, en gestión del capital humano. Y las políticas salariales pues también deben ser consecuentes, lógicamente, con esa función, en función del liderazgo académico conseguido en su mercado, de los resultados económicos conseguidos. Si consigues más clientes, más alumnos, si consigues, digamos, que se pueda aumentar el precio de la matrícula, en fin, toda una serie de cosas, porque lo valoran los mercados. Si además eres muy bueno capacitando, desarrollando, motivando y reteniendo el talento humano que trabaja en esa universidad o en ese colegio, probablemente la compensación tendrá que ser en consecuencia. ¿Sí? Aquí, este es un ejemplo, es un trabajo de investigación que se hizo hace aproximadamente unos 5 años, en donde es un chico joven, seleccionó a las 50 mejores colegios privados elitistas del mundo.
y hizo un libro, Viaje a la Escuela del Siglo XXI. ¿Sí? Bien, en este libro, por los estados en los que hizo la investigación, hay 50 colegios, con muy buenos investigadores, unas carreras profesionales en el ámbito de la investigación, distintas a las carreras, pero muy buenas también en esos colegios de los transmisores de conocimiento, es decir, de los docentes. Y muy buenas carreras profesionales a los directores de esos colegios, ¿sí? Desde el punto de vista de su competitividad en los mercados. Y están por todo el mundo. Merece la pena leer el libro. Mirad, solamente un caso que, bueno, he seguido cuando estaba haciendo la segunda tesis doctoral. En el caso de España, LEIN, que son las siglas de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación, es el único grado universitario oficial internacional sobre emprendimiento que existe en España, con una metodología educativa muy innovadora. Esta universidad viene de Finlandia. Tiene tres pilares básicos: aprender haciendo, emprender en equipo y viajes de aprendizaje internacionales. En esta carrera universitaria, 100% práctica y real, los estudiantes no son alumnos, sino emprendedores. Desde el primer curso crean una empresa real, con productos, servicios y clientes reales, y deben de facturar y obtener beneficios para superar el curso. Se lo tienen que pagar ellos mismos. No hay profesores, sino mentores, y las aulas se sustituyen por entornos laborales reales. LEIN es además el único grado universitario con 100% de empleabilidad en España, dirigido a jóvenes a partir de 17 años con deseos de desarrollar proyectos empresariales. Ahí tenéis la dirección y un vídeo de un ejemplo de sus actividades. Es decir, no es posible la excelencia en el ámbito educativo sin que haya generadores de conocimiento, transmisores de conocimiento y directores de conocimiento. Y cada uno tiene específicamente el diseño de su carrera profesional a lo largo del tiempo, no solamente cuando se entra. No tenemos, como en el caso de la educación pública, en el mundo de la educación, el magisterio, la licenciatura en magisterio, aquí lo llamamos grado, como sabéis, en Europa. Bien, es importantísimo. Termino con una frase. En definitiva, las instituciones educativas más innovadoras, orientadas al desarrollo de sus profesionales, bien sea como investigadores, docentes o directores, se dirigen internamente como empresas y orientan sus carreras profesionales en función de dichas especialidades. Aquí os dejo un poco la tesis, ¿sí? Esta es una reflexión que viene siendo un poco una mezcla de las dos tesis de investigación, ¿sí? La primera, la gestión del talento directivo en la sociedad postindustrial, que la terminé en 2008, y en este caso en la Universidad Pontificia de Salamanca, y la última, en el 2020, ¿sí? En la Rey Juan Carlos, la educación desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía. Podríamos hablar, dejamos por separado de ambas cosas. He querido mezclar, digamos, un poquito en función de las carreras profesionales, porque creo que es un gran déficit que tiene en general toda institución educativa, pública y privada reglada. Y esto es importante. Estamos viendo que en el ámbito de las empresas, gracias a estos diseños de carreras profesionales, son líderes en sus mercados. Y estamos viendo también que cuando los colegios siguen un poco estos modelos de carrera profesional, acaban siendo verdaderos modelos de excelencia educativa en cualquier lugar del mundo. Así es que, sin más, muchísimas gracias y estoy abierto al debate y a las preguntas que queráis hacerme. Bueno, Fernando, antes que nada, muchísimas gracias. Pido disculpas si no tengo abierta la cámara, pero tuvimos un inconveniente, un corte de luz en la zona. Lamentablemente en Argentina hace mucho calor y es un momento en el cual empieza a suceder. Estoy conectado desde el celular para poder seguir. Fue muy interesante la presentación. Tenemos ya algunas preguntas que me gustaría compartir con vos, si estás de acuerdo. Sí. Celina Ortega hace una consulta muy interesante en donde ella plantea que en un país como Argentina, donde se cuestiona hasta la evaluación docente, tal vez una ciencia ficción podrá hablar de carreras profesionales pensando lamentablemente en nuestro contexto. Y por otro lado cuenta que las empresas están tercerizando a las universidades corporativas nuevamente a las universidades y se reservan de alguna manera las cuestiones de la actualización tecnológica, de los procesos internos y el liderazgo. Ella consulta o plantea un poco que la realidad de España en educación tiene unos estándares de los que estamos distantes, y asumo que es que estamos distantes porque estamos lejos para mal, no para bien. Y la pregunta que ella tiene es, ¿cuáles serían los ejes transversales
que vos ves que hacen de puente a la formación docente, donde parece estar el nudo del problema. Y por otro lado, nos consulta cómo compensan las universidades en Europa las carencias de los colegios secundarios o los institutos. Digamos, cómo pueden hacer para poder lograr, de alguna manera, hacer que los estudiantes lleguen a obtener las competencias que requiere la universidad. Bueno, con respecto un poco a la primera pregunta, indudablemente ya lo hemos dicho, ¿no?, un poco a lo largo de la exposición, no hay modelos de carrera profesional en el ámbito público que puedan competir en este momento con los del ámbito privado de las grandes corporaciones. Yo no los conozco, no digo que no los haya, no los conozco. Entonces, desde esa perspectiva, lo importante es tener unos conceptos claros. Es decir, si vemos que hay un modelo de carrera profesional que en algún lugar es exitoso, genera buenos resultados, y a la institución educativa le hace excelente, ¿cuáles son esas claves? Indudablemente, ya lo hemos dicho, difícilmente, si no entras en estos colegios elitistas o en estas grandes organizaciones, no vas a tener ese modelo. Pero si tú tienes los conceptos claros y tú te ves como un investigador, búscate, por decirlo así, las opciones de hacer una carrera profesional teniendo en cuenta, diríamos, tu función, tu objetivo prioritario, que es la investigación. Si es la docencia, es la docencia. Y si es la dirección de instituciones educativas, procura buscar, digamos, los conocimientos. Hoy, gracias a Internet, podemos hacer mucho a nivel individual. Desgraciadamente, no a nivel, diríamos, institucional, desgraciadamente. Pero también es verdad que, por ejemplo, las escuelas de negocio sí están, en el caso de España, el IES, SADE, por hacer un poco de publicidad, el Instituto de Empresa, en fin, hay ahí tres o cuatro universidades, son universidades, pero son escuelas de negocio, que lo han hecho toda la vida y que han tenido el mismo éxito, justamente porque han hecho, digamos, estas carreras profesionales y no estaban institucionalizadas. Esos profesores muchas veces han tenido que hacerlo, digamos, de mutuo propio, buscando por aquí y por allá. Entonces, sabemos cuáles son las claves de éxito. Si encontramos alguna institución y podemos, lógicamente, pagarla, pues indudablemente aprovechemos. Y si no, busquémonos la vida si estamos metidos en el campo de la educación, porque sabemos las claves y estas nos van a orientar. En cuanto a cómo las universidades están generando soluciones a la baja llegada de formativa de parte de primaria y secundaria, pues mire usted, desgraciadamente, y hablo más de España, que es un poco lo que conozco, desgraciadamente, en las universidades que tienen una cierta sensibilidad por este tema, lo que procuran hacer es, cuando hay una prueba mínimamente interna de conocimientos por parte de las personas que quieren empezar una licenciatura, un grado, lo que hacen es ver un poco ese nivel, un poco al estilo de lo que se ha hecho siempre cuando estamos hablando de aprender una lengua nueva, ¿no? ¿Cuál es el nivel de inglés que tiene? Bueno, pues en función del nivel le vamos a meter en un grupo, le vamos a meter en otro. Y en la medida de lo posible, vamos a darles una introducción a los elementos esenciales de conocimiento de esta facultad. Se va a meter en medicina, o se va a meter en historia, o se va a meter en física. Bueno, vienen con taras, vienen con déficits, ¿no? Y lo importante es que esto sea para ellos una forma de decir, no empezan el curso 100, 200 personas, que sabemos que al final lo van a acabar la carrera 10, 15 o 20, o 20 personas. Cuál es un verdadero fracaso desde el punto de vista educativo. La otra cuestión importante que hacen las universidades públicas, es que no solamente estamos hablando de un alumnado precario para empezar a entrar en una facultad con los niveles básicos que serían necesarios. Es que el profesorado es el primero que está también entrando en las facultades con una formación deficiente. Y lo primero que hacen estas universidades, no todas, y estoy hablando de públicas, es preocuparse porque el nivel del profesorado dé la talla. Y por tanto, a estos sí que les empiezan a decir, oye, tienes que formarte. Y vamos a ponerte algunos mentores. Y te vamos a exigir que haya, digamos, un mínimo de tiempo extra. Tú vienes a dar clases, tú vienes a trabajar en la universidad, ya como un profesional, pero tienes el nivel que hay que subirlo. Esto se está haciendo en algunas universidades, muy pocas, pero se está empezando a hacer.
no solamente para el alumnado, también para el profesorado. Van una cosa coincidente con la otra. Los que mejor en el caso de Europa están haciendo esto son los ingleses. Los ingleses tienen, digamos, a mi entender, en general, los mejores programas de desarrollo profesional desde el punto de vista de la educación de toda Europa. Olvídense ustedes de otros colegios que son muy famosos y venden muy bien la burra. Estoy hablando de los escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia. No, para nada. Son un poquito mejores que la mayoría, pero la libertad en la gestión educativa que tiene Inglaterra no la tiene ningún país de Europa. Ninguno. Ni pública ni privada. Yo les invito a que investiguen ahí. ¿Qué es lo que están haciendo estos colegios y estas universidades? Tienen diseño de carreras profesionales muy, por lo menos, muy, con resultados comparativamente muy buenos, ¿no? Y no vamos a las grandes universidades, las universidades, ¿no? De Londres, no. Esas venden más, tienen más marketing que realidad. Pero cuando hablamos a primaria y secundaria, en Inglaterra son muy buenos en las carreras profesionales. Bien, clarísimo, me parece, y además me parece que es una muy buena oportunidad para que todos indaguemos un poco en esta cuestión, porque honestamente en lo personal no conocía la situación de Inglaterra. Raúl Rodríguez hace un comentario que le parece una excelente exposición y agradece. Solamente aprovechamos para decirle a Raúl que los ciclos luego están también subidos a la web de la universidad, lo pueden encontrar en YouTube. Y aprovecho también para hacer una pregunta, retomar una pregunta que tiene Ariel, Ariel Rondinoni, en donde nos plantea, le plantea, Si lo que consideras es que es más importante una buena administración escolar, o sea, una buena profesionalización en el campo de la administración de los directores que la calidad de los docentes, o si debería ser un mix, ¿desde qué lugar lo estás planteando, digamos, toda la exposición, entiendo? No, a ver, indudablemente, antes dejé caer un poco el tema, ¿no? Vamos a ver, si yo soy muy buen profesor y en ese colegio no se hace investigación, pues indudablemente primero estoy copiando lo de otro y posiblemente estoy copiando lo de lo estándar, ¿no? Segundo, puedo ser muy buen profesor, ¿no? Segundo, puedo ser muy buen profesor e incluso puede haber determinados investigadores dentro de ese colegio, pues, que hacen una investigación importante, ¿no? Yo hace poco estaba hablando con una persona en Madrid en una conferencia en la Universidad de la Marroquín de Madrid. Y había una chica que trabaja en un colegio de altas capacidades y bueno, y comentaba un poco lo que hacía. Estamos hablando de un colegio de 400 definidos como altas capacidades, 400 alumnos, ¿no? Bueno, indudablemente es un grupo de profesores que desde hace ya aproximadamente unos 10 años empezaron a trabajar con grandes capacidades porque en las escuelas no atienden las altas capacidades. Es más, generan muchísimos fracasos justo en las altas capacidades por esa educación estandarizada que tenemos y sabemos en las educaciones públicas en general, ¿no? Bueno, se han formado con ellos, con los padres, se han formado con otros profesores que tenían experiencias similares de otros países y realmente está siendo bastante interesantes los esfuerzos que las mejoras que están consiguiendo. Es decir, posibilidades hay, posiblemente dentro de lo que sería la estructura pública, pues deja mucho que desear. Desgraciadamente, en España las últimas normativas que han sacado son ya de vergüenza nacional, lo que queremos que eso lo sabemos, ¿no? Desgraciadamente. Pero al mismo tiempo está surgiendo por parte de las familias, por parte de los profesores, por parte de algunas instituciones educativas, pues cada vez más son más sensibles, hay que hacer algo, ¿no? Por tanto, hay mucho campo por hacer. Y yo creo que en este sentido tenemos que ser esperanzadores. Pero al mismo tiempo, el reto es fundamental y es grande. Tenemos los modelos, sabemos que están dando resultado. Busquemos, digamos, las que tengan, digamos, experiencia en esto. Pongámonos en contacto con ellos y empecemos a trabajar dentro de nuestras posibilidades, ¿sí?, con esas variables que sabemos que son exitosas. Creo que lo demás, que vengan, que nos lo hagan, mientras la educación sea pública, es decir, esté, digamos, impartida, diseñada, financiada por los gobiernos, es una educación
que dará resultados a los objetivos de los gobiernos, no de las personas, no de las empresas. Lo tengo clarísimo. Y creo que lo tenemos clarísimo todos los que estamos en este momento, digamos, en esta entrevista. Por eso digo, ¿hay soluciones? Claro que las hay. Posiblemente fuera de las instituciones públicas y privadas arregladas, pues posiblemente. Pero no nos queda más remedio. No van a venir a darnos nada. Es decir, la educación pública que nace hace 200 años, ¿sí?, se ha ido autodestruyendo paulatinamente y seguirá autodestruyéndose, porque no es un problema de financiación, ni siquiera es un problema de preparación, es un problema ideológico. Pero en cualquier país. Perfecto, perfecto. Fernando, no sé si te interrumpí, perdón. No, ya. Por favor, que si no me alargo. Me tomo, ya que por ahora no encontré otra pregunta, me tomo el atrevimiento también de yo hacer una pregunta que me parece que es muy interesante y en función, ¿no?, más, un poco, ir un poco más a lo que cerraste en la presentación. Hablaste mucho de los perfiles, ¿no?, que buscan las universidades hoy, y yo me pongo a pensar que hoy el perfil más global que buscan las universidades en materia de su staff es el de investigación, docencia e innovación. O sea, pedirle a una misma persona que se dedique a realizar I+D+I. ¿Cuál es tu opinión o qué crees que se debería hacer con esto? Algo lo esbozaste respecto de la investigación y la docencia, o mejor dicho, por ahí de la docencia y la innovación vinculada al conocimiento, pero si vos tuvieses que pensar hacia qué lugar ir, ¿cuál sería una solución, si no es óptima, subóptima, como para poder pensar esta problemática y lograr la mejora, ¿no?, educativa? No, venía un poco a cuento lo que me dices de la pregunta anterior, ¿no? Ser un buen docente no te hace que sea, digamos, todo el colegio excelente, ¿sí? Habrá algunos docentes que son muy buenos, pero si no hay innovación, no hay investigación en ese colegio y está mal dirigido, pues indudablemente tu esfuerzo será rentable y tendrá muy buenos resultados para los que te escuchan, los alumnos que te escuchan, pero indudablemente no va a ser exitoso. Y esto, cuando ya he hablado en las entrevistas, cuando estaba haciendo la investigación con profesores, pues se lo decía, que eres muy buen profesor, que los alumnos están muy contentos contigo, que las familias están muy contentas contigo, pero que es un desastre, digamos, cómo está dirigido este colegio, y ahí nadie investiga. Esto te vas a quemar, que lo sepas. Entonces, si tú vas, digamos, orientado a la docencia, sé el mejor. Pero no seas ingenuo, ¿eh? Aquí te vas a quemar. Porque incluso los propios compañeros que no tengan los mismos resultados en la docencia, en fin, los humanos somos humanos, nos ponemos celosos y envidiosos y nos ponemos las zancadillas. Entonces, sé lo que tú quieras ser, pero que sepas que si estás en un colegio en donde la dirección, bueno, casi ni existe, pues indudablemente no vas a llegar muy lejos, más allá de los que te escuchan. Y en esto tenemos que ser enormemente, enormemente prácticos y realistas, ¿sí? Si tú eres investigador, procura llevarte toda la carrera profesional de los próximos 10, 15, 20 años en esa dirección. ¿Qué hacen los buenos investigadores? ¿Cómo crean y cómo innovan, ¿no? Y entrar en relación con ellos. A lo mejor no te queda más remedio que continuar en esa institución académica por circunstancias de la vida. Pero por lo menos tú estás haciendo tu carrera profesional. Y tú quedarás muy bien en ese campo que tú te quieres especializar, aunque no te lo valore la organización, la dirección de ese colegio. Porque si me hacen investigación, ¿para qué haces investigación? Ya. Y la otra cuestión es que sepamos que sin estas tres patas diferenciadas, es difícil que se llegue lejos. Yo no digo que una persona con una mentalidad investigadora no tenga también cierta vocación didáctica y docente y lo haga bien. Pero que haga bien la investigación, que haga bien la docencia y que además, digamos, tenga las competencias para dirigir un colegio, una universidad, una academia, hombre, ya es mucho pedir. Eso es soñar. Y eso sí que es quemarse. Y más pronto que tarde. Muchísimas gracias. Es muy ilustrativa la imagen, ¿no? Quemarse con los tres elementos juntos y que es lo que muchas veces sucede en las instituciones, lamentablemente. Si les parece bien, vamos a hacer la última pregunta para poder ir cerrando dentro del horario. Ariel tiene una nueva pregunta que es esto bien orientado a lo que sucede en Argentina para ver cuál es su opinión o cuál es tu opinión en este sentido sobre el sistema educativo como el argentino, en donde está muy regulado, siendo altamente regulado por el Estado,
en todos sus niveles. Tal vez sería interesante si pudieses hacer alguna comparación también con el sistema español, en donde hay muchas diferencias, pero también hay grandes diferencias en ese sentido. Bueno, yo voy por ahora con el tema de la COVID, no hay tanto, pero yo normalmente, tiempo atrás, antes de la COVID, pues iba cada 3 o 4 meses por cuestiones mías de trabajo, ¿eh? Y tengo cierta relación pues, con algunas personas del mundo de la educación en Argentina, claro, en Chile, y en fin, y en Colombia y por ahí, por esos países. Bien. En general, una de las cosas que me satisface mucho de Hispanoamérica, y muy en concreto de Argentina, es que hay más universidades privadas y más centros privados de educación proporcionalmente que en España. Y esto es importante. Es decir, hay universidades completamente privadas. Son ustedes, CEMA, o como puede ser SEADE, son absolutamente privadas. En España tenemos muy pocas, pero muy pocas. Y hemos entrado en esa dinámica en un momento en donde la normativa para crear universidades privadas se hace casi imposible, pero imposible. Y ustedes, en este sentido, nos llevan años. En general, no solamente en la Argentina, en general. También pasa en Chile. Yo he estado en varias universidades privadas y están funcionando razonablemente bien. Sí, tienen a lo mejor 3.000, 4.000, 10.000 alumnos, como mucho, ¿no? Sí, pero tienen una excelencia. Esa es una ventaja que tiene Hispanoamérica y sobre todo Argentina y Chile con respecto a España. Tienen otra ventaja, y es que por una cuestión idiomática están más abiertas a la internacionalización. Hablar de internacionalización en el ámbito hispanoamericano pues es un poco, en cuanto a lengua, pues es un poco, digamos, de perogrullo, ¿no?, que diríamos. Pero es importante. Esas universidades tienen un porcentaje de profesores de otros países vecinos que en el caso de España hay internacionalización del alumnado, pero en esa misma proporción no hay internacionalización del profesorado. Ustedes, al menos en las universidades privadas, tienen esas proporciones más coherentemente que nosotros. Eso quiero que lo sepan, ¿no? Porque las cosas no se ven desde dentro igual que se ven desde fuera. Ustedes nos ven a nosotros por el hecho de estar en Europa, no sé cuánto de, bueno, realmente las normas, políticas educativas en España no diferencian mucho de las de Hispanoamérica. Ojo, no será porque yo crea que las escuelas de Escandinavia, de Suecia, son mejores que las españolas, ni las universidades. La que es elitista, pero el resto, lo que es la generalidad, no mandaría yo a estudiar a un colegio público a mi hijo a Suecia. O a Finlandia, que tiene tanta fama, no le mandaría. Seguro, además. Ahora, si es un colegio elitista, si es un colegio, es decir, de excelencia, para quitar la palabra elitista, probablemente, claro que sí, ya tengo que pagarlo, y a lo mejor no puedo. Ahí se da buena educación. Pero desde el punto de vista de España, desgraciadamente, las políticas educativas públicas cada vez se parecen más a las de Argentina. En los últimos 2 años, sobre todo, con este gobierno que tenemos. Pero es que es de vergüenza, es pura ideología lo que se está haciendo, no ya en las escuelas primaria y secundaria, no, en las universidades. Por eso es tan importante que los docentes tengan un claro pensamiento científico, porque si no, la ideología la van a acabar imponiendo. Esto es terrible. Si es educación, y además no digamos pública, la ciencia debería de ser, el pensamiento científico debería de ser la tábula rasa a partir del cual usted puede estar en un centro educativo. Que yo lo digo en alguna conferencia, cuando se habla educación pública, 2 palabras, 2 mentiras. Si la educación fuera pública, sería el público quien decidiera. No decide nada, ni los profesores, ni las universidades, ni los alumnos, por supuesto menos la familia. Y si fuera educación, sería una institución, se dirigiría desde dentro. Están las escuelas, las universidades dirigidas, son organizaciones dirigidas por los políticos. Por eso digo, educación pública, 2 palabras, 2 mentiras. Yo, que tenía que estudiar, porque me encanta la Escuela de Salamanca, desde el punto de vista histórico, ¿no? Bueno, la Revolución Francesa acabó con la Escuela de Salamanca, en tanto en cuanto diríamos modelo, ¿no?, de institucional. Si usted va a la Universidad de Salamanca y a las universidades de Santiago de Compostela, de Alcalá de Henares, en fin, de Granada, de Coimbra, ¿no?, de cualquiera, ¿no?, de la época aquella, alrededor de la universidad hay unas columnatas con unas cadenas. Hasta ahí podían llegar los soldados al rey.
pero de esas cadenas para adentro, lo decidía el claustro de profesores, decidía los itinerarios curriculares, los contenidos curriculares, el profesorado, el alumnado, lo decidía todo. Las instituciones se dirigen desde dentro, las organizaciones desde fuera. Esa es la cuestión. Queremos educación, tenemos que ser institucionales, porque si no, el gobierno y los estados al final acaban convirtiéndola en organizaciones, con los objetivos de los gobiernos. Y, desgraciadamente, cada vez tenemos, desde ese punto de vista, menos diferencias con Hispanoamérica. Y creo, además, que Argentina es el que tiene, digamos, uno de los mayores niveles de intelectualidad en general con respecto al resto de Hispanoamérica. Yo he estudiado la escuela austríaca de economía, fundamentalmente con argentinos, y podría decirles nombres. Cada cual mejor. Y algunos están dando clases en universidades públicas. Y se pelean, desde el punto de vista intelectual, con la organización, porque son organizaciones, no son instituciones educativas. Y tienen una valentía enorme. Probablemente son cuatro el de la guitarra, claro, ya lo sé, como está pasando en España y en general en todo Occidente. Cuidadito, porque hoy a la mínima que te opongas a determinados pensamientos y determinadas ideologías, te cancelan. Anda que no hay en Harvard y en otras universidades de Estados Unidos profesores excelentes que han estado en el listado para premios Nobel y han sido cancelados en estos últimos 2 años. Y estamos hablando de Estados Unidos. Bueno, Canadá, olvídate. Bien. Por eso, en ese sentido, sentiros orgullosos a pesar de estas circunstancias adversas que estamos viviendo en todo Occidente. No es un problema solamente de una ciudad, perdón, de un país. Clarísimo, Fernando. Muchísimas gracias. Creo que la última imagen y la de las canas fue muy ilustrativa también de los límites que se debería tener en la universidad. Estando en horario y agradeciéndote muchísimo por el espacio, quiero agradecerte también en nombre del rector, el doctor Zablotsky, quien no pudo participar por tener otro compromiso. Agradecerte por la participación, invitarte a formar parte nuevamente de este evento, seguramente en próximos ciclos. Fue una charla sumamente interesante, sumamente atractiva. Recordarles a todos que vamos a seguir el año que viene, agradecerles por su presencia y recordarles también que esta charla va a estar grabada y va a quedar en nuestro sitio web en YouTube, que es el canal de la universidad. Así que, Fernando, por mi parte, muchísimas gracias. En nombre del doctor Zablotsky de la universidad, por su presentación, fue sumamente atractiva, interesante y ágil para poder entender un problema que nos atañe a todos. Muchas gracias a todos vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto, que estés muy bien. Saludos a todos y muchísimas gracias por estar presentes hoy.